Hola, and welcome to Storytime Saturday. Today, we're going to be reading a story in Spanish. So, bienvenidos. Ahora vamos a leer una historia para el sábado, pero en español. Entonces, espero que disfruten y agarren una cobija y se pongan cómodos. So, go ahead and grab a blanket and get comfy. So, we're going to read Diego by Jeanette Winter and text by Jonah Winter. En la profundidad de las montañas de México, había un pueblo que se llamaba Guanajuato. Y en Guanajuato había unos padres felices, felices porque tuvieron hijos gemelos, Diego y Carlos. Pero pronto Carlos se enfermó y murió. Ni siquiera tenía 2 años. Eso dejó solo al pobre Diego. Después, él también se enfermó, como su hermano. El doctor les dijo a sus padres que Diego debería tener una enfermera. Encontraron a una mujer que se llamaba Antonia. Era una curandera indígena. Antonia llevó a Diego a su cabaña en las montañas. Ahí había aire puro, había mucha luz. Su cabaña era muy pequeña, pero era ideal para Diego. Adentro había cosas mágicas. Había un altar con velas y muñecas pequeñas. Había todo tipo de hierbas y de frutas secas. Antonia las usaba en sus curaciones. Hasta cuando Diego dormía, respiraba los vapores de las hierbas medicinales. Durante el día jugaba en el bosque. Los animales eran sus amigos. Un día Diego silbó y un loro le respondió. El loro llegó a ser su mascota. Diego se puso fuerte y sano. Era tiempo de regresar a casa. Como un regalo de bienvenida, sus padres le dieron gises de colores. Diego dibujaba por todos lados, hasta en las paredes. Tanto le encantaba dibujar que su padre le construyó un taller. Las paredes estaban cubiertas de pizarrones. Diego dibujaba y dibujaba y dibujaba. Hizo murales que cubrieran todo el cuarto. A Diego se le hacía difícil estar en la escuela. Al regresar de la escuela, jugaba con los soldaditos que él mismo había hecho, y eran 5,000. Le gustaba todo lo pintoresco. Le gustaba ir a la iglesia solo para ver los cuadritos en las paredes. Finalmente, sus padres lo mandaron a una escuela de arte. Era el más chico entre los estudiantes. Era un honor. Pero a Diego le aburría la escuela de arte. No quería dibujar modelos, sino que quería pintar la vida real. Y así lo hizo. Lo que veía, lo pintaba. Él pintaba a la gente en el Día de los Muertos. Este es un día en el que la gente piensa en sus seres queridos que han muerto.
Pintaba la gente en las fiestas. Esos son días en que la gente se pone máscaras de colores y bailan en las calles. Un día, Diego vio algo horrible. Vio a soldados auténticos que disparaban contra los obreros de una huelga. También a ellos los pintó. Pues era lo que veía. A Diego no le gustaba todo lo que veía. Y es por eso que ayudaba a la gente en su lucha por la igualdad. Ellos luchaban por tener salarios justos y una vida mejor. Diego quería a su pueblo más que nada, o casi. Porque lo que él más quería era pintar. Y por eso se fue a París, el centro mundial del arte. Pero en París, en lo único que pensaba era en México. Diego luego fue a Italia. Vio murales bonitos adentro de las iglesias. Eso le dio algunas ideas. Le urgía volver a México y pintar esas ideas. Fue entonces cuando empezó a pintar los murales que lo hicieron famoso. Sus murales contaban la historia del pueblo mexicano. Diego pintaba día y noche. Sus amigos tenían que subir por una escalera para verlo. Un día estaba tan cansado que se quedó dormido y se cayó del andamio. Pero no se lastimó, ni siquiera se molestó. Sus murales eran lo único que le importaba. Incluyó en ellos todo lo que había visto en su vida. Las imágenes de la cabaña de Antonia, las imágenes del Día de los Muertos, de las fiestas, de las escenas del desierto y del bosque. De todo. Sus murales eran enormes. No había nada parecido en el mundo. Gracias y espero que disfrutaste la historia. Comenta abajo qué fue tu parte favorita.